nombre es Alberto Ormoa, tengo 39 años. Trabajo en la Reserva Natural del Bosque Magallú, soy guardabosque. Hace 5 años estoy acá. Mi día empieza a las 7 de la mañana. Tengo que presentarme con equipo completo y seguir mi trabajo. La tarea de los guardabosques también implican riesgo. Fuerte que pasó es en el 2013 que le mataron a Bruno. Eso no es un enfrentamiento. Dándole una emboscada. Por lo menos para aliviar el tema de cacería y demás cosas. La ley tiene que ser más peso con la gente. Si no, la gente no vive ahí. Otro ya va a estar jugando en las ayuditas. Para ser guardabosque tiene que tener una voluntad personal, conocimiento básico de los recursos naturales que tenemos acá. La voluntad de estar con la gente, de hablar con la gente. Todo se relaciona para ser guardabosque, tiene que tener esa capacidad de manejar gente y manejar la naturaleza. Metro hasta 3 kilómetros un guardabosque se puede ir de día. Bueno, los guardabosques siempre acá tienen mucha actividad. Hay que mantener el camino interno. Y se va con los visitantes y hacer patrulla, no, sí, somos muy pocos. Los guardabosques tienen el poder, digamos, de proceder aquí dentro del área de 64.000 hectáreas, hacer procedimientos en caso de incidente con cazadores o cualquier otra persona. Tenemos nuestra protección, todas las armas reglamentarias que utilizamos, tenemos los documentos que avalan el uso. Es importante para mí explicar y decir que estamos contentos en nuestro trabajo. Estamos en una área protegida de un bosque de 64.405 hectáreas. Estamos entre 18 y 20 guardabosques trabajando siempre. La labor es muy importante, que proteger la reserva natural. Por eso le pido a la gente que se unen de Soy Guardaparque.